bienvenida a todos los que siguen la transmisión de la Santa Misa en Venezuela, a través de las señales del cable, en toda Colombia y especialmente a todos los que a través del canal de YouTube también se conectan y siguen esta Eucaristía desde cualquier parte del mundo. Nuestro saludo, nuestra oración, en este momento piensa en esas intenciones que deseas colocar ante el altar del Señor. Y celebramos, queridos hermanos, la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Este obispo fue arrojado a las fieras en Roma hacia el año 110. Por imprevistas escalas de su viaje a Roma, camino del suplicio, dirigió varias cartas que aún se conservan a diversas iglesias. Lo único que hay en mí es un manantial que murmura: ven ya, ven hacia el Padre, escribía en una de sus cartas este obispo que entregó su vida y su sangre como la de Cristo. Celebremos la Eucaristía con mucha fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, limpiemos el corazón antes de entrar a la presencia de Dios. Humildes y arrepentidos, pidamos perdón de nuestros pecados. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios eterno y todopoderoso, que has querido glorificar a tu iglesia con el testimonio de los mártires, concede que el glorioso martirio que mereció a San Ignacio una corona inmortal fortalezca cada vez más nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, hermanos, a que abramos el corazón para escuchar ahora la palabra de Dios que se nos va a proclamar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermano, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la injuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones,
las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ella les vuelvo a advertir, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la felicidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta! Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en Jesucristo el Señor, quisiera presentarles dos puntos de reflexión acerca de la palabra proclamada en esta celebración eucarística. En primer lugar, Pablo en la carta a los Gálatas nos da una guía perfecta y sencilla de cómo saber si estamos de parte de Dios o si estamos contra Dios. Y entonces nos dice: si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Es decir, de seguir preceptos por seguir preceptos.
Es decir, el Evangelio, el seguir a Cristo, te hace libre. Y el don más grande, más precioso que tienes como hijo de Dios es precisamente la libertad. La libertad de espíritu para obrar según lo que Dios pone en su corazón. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta de los hombres. Y aquí quisiera repetir esa lista, porque todo lo que se menciona en esa lectura es aquello egoísta y desordenado que te aleja de Dios. Es decir, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias y las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Todo eso te aleja del plan y del amor de Dios. Todo eso te hace infeliz. Todo eso te hace esclavo. Si eres esclavo, no puedes ser feliz. Si vives bajo esclavitud, no eres feliz. Cristo vino para hacernos libres. Y cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, cuando dejamos que Él nos toque con su gracia, ¿qué produce esa gracia de Dios? Es lo que nos dice los frutos del Espíritu Santo que mora en el corazón de los creyentes. Y el apóstol nos dice cuáles son: el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Es decir, esas 12 cosas son los frutos que el Espíritu deja en nosotros, en el corazón de aquellos que le abrieron su vida a que Cristo obrara en ellos. Entonces hay aquí la gran contradicción. Los que no son de Dios, los que prefieren vivir en la esclavitud, son aquellos que practican las obras de la primera lista. Los que decidieron ser libres, los que le abrieron su vida a Cristo, los que siguen sus preceptos y sus caminos, aquellos que tienen en sus vidas los frutos del Espíritu Santo de la segunda lista, que son los que manifiestan al mundo que de verdad Cristo está en nosotros. Porque yo puedo decir que soy muy cristiano y que creo mucho, pero es que hasta el diablo cree en Dios. Hasta el diablo conoce la Biblia. Eso no me hace mejor persona. ¿Qué es lo que va a reflejar de verdad que soy de Cristo? Los frutos del Espíritu Santo en mí. Es lo que el apóstol nos indica. Es decir, que para ser creyente no hace falta manifestarlo solo con el culto o con la alabanza o con el canto o con la oración. Hace falta manifestarlo con la vida. Ahí es donde está la gran tarea. Ser testimonio viviente de estos frutos del Espíritu Santo con todos los que nos rodean. Porque, por ejemplo, soy creyente, pero vivo amargado, vivo peleando, vivo maldiciendo, vivo haciéndole mal al vecino, vivo todo el tiempo amargando mi vida y amargando la de los demás, siendo infeliz yo y haciendo infeliz a los que están a mi alrededor. ¿Podré ser reflejo de Cristo si actúo así? Claro que no. Si yo soy creyente, entonces tengo que vivir en esos frutos de amor, de generosidad, de paz, de alegría, de esperanza, porque así es que yo puedo reflejar el amor de Dios. Ser yo un poquito una muestra, una imagen de lo que es Dios. Y precisamente el Evangelio va también en la misma sintonía. Jesús recrimina la hipocresía de aquellos que separan la vida de la fe. Es decir, que la fe es como un traje que se coloca uno encima, solamente para el culto o para las cosas del templo o para qué sé yo, y que después yo me la quito, ¿no? Entonces Jesús dice: ay de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar lugares de honor, que son como los sepulcros, a los cuales se ve muy bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. O sea, no se puede ser hipócrita para creer en Dios ni para vivir la fe. Hay que ser de una sola pieza, es decir, vivir la fe en coherencia con la vida y viceversa, la vida en coherencia con la fe. Y a lo último, un maestro de la ley le recrimina a Jesús: maestro, al hablar así, también nos insultas a nosotros. Y no se fue sin su último leñazo. Y Jesús le dijo: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables que ustedes mismos no llevan. Si yo le voy a aconsejar al otro, si yo voy a darle
una instrucción al otro. Si yo quiero al otro llevarlo por el buen camino, el primero que lo debe vivir y practicar soy yo. Es decir, poner un ejemplo sencillo. Le digo a mis hijos, no sea mentiroso, no diga mentira. Viene alguien a buscarme en casa, toca la puerta, sale el niño y dice, dice mi mamá que no está. Bueno, primero deja en evidencia a la mamá. Y segundo, le enseñaste a mentir ya desde pequeño. O quieres decirle a tu hijo que no diga groserías, pero ante cualquier situación, lo primero que se te salen son las malas palabras delante de tus hijos. El ejemplo educa más que mil palabras. Es decir, si yo quiero vivir en coherencia con el amor de Cristo y en la vivencia de la fe, antes de aconsejar al otro y de instruir al otro, de predicarle al otro, todo me lo tengo que aplicar primero a mí, vivirlo yo, para luego también recomendarlo. Es todo un proceso, no es fácil. No es fácil el camino de Cristo. Jesús habla de que el camino del Evangelio, el camino del cristiano es de renuncia. Es de cruz, es de sacrificio. Y parte de esa renuncia, de ese sacrificio es vivir en esta espiritualidad que no es fácil. Y menos en este mundo. Que es todo lo contrario de lo que nos presenta el proyecto de Jesús. Donde pareciese que los valores del Evangelio son en último plano de importancia para las cosas del mundo. En cambio, para nosotros los cristianos, todas estas recomendaciones deben estar en primer plano, en primer lugar. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y seguir estas instrucciones nos van a llevar camino del cielo. Son la escalera para subir al cielo. Vivir en los frutos del Espíritu Santo nos garantizarán la vida eterna que Jesús ha prometido a todos los que creen en Él. El que es libre por el Evangelio, el que sigue a Cristo, es feliz. Así de sencillo. ¿Quieres ser feliz en tu vida? Sigue este camino, estas enseñanzas, y vas a encontrar la verdadera, única y auténtica felicidad. Entonces, si vamos por los caminos del mundo, es muy posible que no encontremos la verdadera felicidad. Solo en Jesús, en sus enseñanzas, podremos ser verdaderamente libres. Y siendo libres, seremos felices como los grandes santos, como San Ignacio de Antioquía, gran obispo y pastor de los inicios de la iglesia, que el testimonio de su palabra lo llevó incluso a creer hasta el momento de la muerte y de derramar su sangre como la de Cristo por sus ovejas, por sus fieles y también por el mensaje que predicaba. Que su ejemplo y su testimonio aliente nuestra fe en este día. Que así sea. Y les invito, mis amados hermanos, a que recordando a San Ignacio de Antioquía, que supo amar a Dios y a los hermanos hasta dar su vida en testimonio de la fe, para que pidamos al Padre Celestial que escuche las oraciones de su iglesia. Por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa y los obispos, para que Dios les infunda su espíritu, para que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que trabajan por la paz, para que tengan la gozosa certidumbre de que el reino de los cielos les pertenece, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los servidores de la fe, de la justicia, del amor a los hermanos, para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuanto celebramos la Eucaristía, para que reafirmemos nuestra capacidad de beber el cáliz del Señor en los sufrimientos que nos exija nuestra fidelidad a Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y les invito también a que oremos por la paz en nuestros países, por la paz en Venezuela, en Colombia, en el resto de América Latina, que encontremos caminos de solución pacíficas a todos los conflictos de nuestras naciones, especialmente la pobreza, la marginación,
la falta de justicia, de democracia y de paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el Santo Padre, por los obispos y sacerdotes, por los movimientos laicales, por todos los laicos misioneros. En este mes de las misiones oramos por ellos, por todos aquellos que llevan el Evangelio, estando fuera de su casa, de su tierra, que la fuerza del Espíritu Santo y sus frutos les acompañe en su misión evangelizadora. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Estamos también en el mes de la Biblia, en el mes del Rosario, para que estas dos realidades que no son distintas, el Rosario es el resumen de la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios es el centro de la vida cristiana, que seamos amantes del Rosario, de la Palabra de Dios y que la propaguemos con entrega, con valentía, como lo hizo San Ignacio en Antioquía y en las comunidades que le tocó pastorear como obispo de la iglesia. Roguemos al Señor. Invito a cada uno que desde sus hogares presenten su petición en el altar de Dios. Ores por esa necesidad que tiene también en este momento. Concédenos, Padre, ser testigos fieles del Evangelio de tu Hijo en el mundo. Haz que sepamos servir a nuestros hermanos en la verdad, el amor y el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos en este pan y este vino nuestras vidas junto al altar del Señor. Momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que después de purificar como trigo de Cristo a San Ignacio de Antioquía, lo aceptaste como pan inmaculado, dígnate a aceptar los dones que tu iglesia te presenta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo y Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque la sangre del glorioso mártir San Ignacio, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, nosotros en la tierra te aclamamos sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder.
Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu Santo, de manera que estos dones se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su regreso, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar Porras y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de tu Hijo Jesucristo, tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos invitados al banquete de la Eucaristía. San Ignacio utilizó una frase hermosa cuando sabía que se encaminaba a los leones que devorarían su cuerpo. Decía: soy trigo molido en los dientes de los leones para ser pan puro de Cristo. Y cuando participamos de la Eucaristía, comemos su cuerpo y su sangre. Antes de participar de este banquete,
oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, el Señor, sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de esta Eucaristía llegue a todos sus hogares. Y en Cristo el Señor, al hermano que está cerca, dale el saludo fraternal de la paz. Mi mano está llena de tu bendición. Al hermano que toques, bendito será. Bendito será, mi mano está llena de tu bendición. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero Hermanos, aquí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo.
por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, que hemos recibido, Señor, al conmemorar el martirio de San Ignacio, nos dé nuevas fuerzas para que con las palabras y con las acciones nos manifestemos auténticos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Darle las gracias a todos los colaboradores de esta gran familia, de esta gran obra de Dios que es TV Familia, a todos los que con su donativo económico o su ayuda de cualquier forma ayudan a sostener este canal de evangelización y de esperanza para los pueblos. Darle las gracias a todos los que han colaborado en la realización de esta Eucaristía televisada y compartida también en las redes sociales y en la televisión, a los camarógrafos, a los técnicos, a los productores, a todos los que con su trabajo tras cámara hacen posible este milagro, a los lectores, a los que nos han acompañado en el canto, Dios les pague y se los multiplique. El Santo Padre nos ha pedido dos cosas para este mes de octubre: encomendarnos a la protección de San Miguel Arcángel y rezar frecuentemente y con fervor el Santo Rosario. Entonces no nos olvidemos de esas dos recomendaciones del Santo Padre para este mes de octubre, mes mariano, mes del Rosario por excelencia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. La tarea que nos pone la palabra de Dios es dejar las obras del mundo y vivir según los frutos del Espíritu Santo, en pureza, en entrega, disipando de nosotros cualquier hipocresía o cualquier divorcio entre la vida y la fe. Entonces, a vivir ese evangelio en nuestra vida cotidiana, a sembrar esta semilla de la palabra a todos los que nos rodeen, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. La vencedora de Satanás. En nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay una nube que al cielo sube y es
la oración.